que nosotros en este año estemos impulsando el deporte por nuestra parte como municipalidad en lo que está orientado al fútbol, al vóley, al deporte del karate y al deporte del box en Roma. Y ahora, como esfuerzo por parte del Estado, estamos también con los deportes del básquet, el tenis de mesa y el ajedrez. Aún también tenemos que tener en cuenta, y aprovecho la oportunidad para que también saber que estamos impulsando las artes, como es el canto, ¿no? Como es la guitarra, como es que los niños aprendan a tocar también en flauta, y el dibujo y la pintura. Todo este conjunto de actividades lo hacemos de manera simultánea con el propósito de que nuestros niños, nuestros adolescentes vayan aprendiendo estas bellas artes y practiquen el deporte, y de esta manera estaremos nosotros contribuyendo a que las futuras generaciones se estén alejando de los vicios y de las irresponsabilidades. Tal es así que ahora entonces, con un esfuerzo que se ha hecho, estamos hoy mostrando el material que va a ser posible para que empiecen ya el próximo lunes la actividad deportiva que va a durar todo el año. Y ahí ya tenemos ya una programación aparte que lo conocen mucho mejor el coordinador de cada meta. Porque mi persona, como responsable del cumplimiento de las 13 metas que tenemos para este año, soy un coordinador general. Pero para cada meta, en lo que corresponda y en lo que sea necesario, se ha designado coordinadores específicos para cada meta para que monitoreen de manera directa el cumplimiento de esta meta. Entonces, en este caso, para la meta del deporte, están dos coordinadores designados, el señor Gustavo Cierna y la señorita Merari Bocanegra. Niños, niñas y amigos de la prensa, tengan un cordial saludo. Aparte de lo que nuestro gerente ya mencionó en qué consiste nuestra meta, y resaltando que la meta principal es de que nuestra juventud, nuestros niños, nuestros adolescentes tengan los espacios para poder participar y alejarse de algunos malos hábitos. Esa es la meta más importante, aparte de cumplir con los objetivos o las metas, valga la redundancia, que nos pone el Estado a los entes municipales. Después de todo lo que se ha dicho, yo quiero agradecer un papel muy importante en la difusión de estas actividades y de estas metas a la prensa que se encuentra presente. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría en Casagrande que exista, pues, por ejemplo, un campeón en ajedrez, un campeón en tenis de mesa, buenos jugadores de fútbol, de básquet, alguien que nos represente en la pintura, en el canto, en la guitarra, en la flauta, etcétera? ¿Y por qué no? Sin dejar de lado a nuestros amigos de Roma. Ahí tenemos el club, el Boxing Club. Hace poco hemos tenido una velada boxística en la cual nosotros nos hemos comprometido a dar todo el apoyo necesario para que estos espacios de nuestros jóvenes, niños, adolescentes, estén ocupados. Y sobre todo que estas actividades permitan a que se desarrollen, crezcan, alejándose de todos los malos hábitos. ¿Y qué se lograría con eso? Que nuestros jóvenes, nuestros niños sean hombres de bien, el futuro de nuestro distrito, de nuestra provincia y nuestro país. Gracias a los amigos de prensa, pido que difundan estos eventos, una y otra vez lo repitan, para que nuestros niños concurran a su municipalidad a matricularse. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor alcalde. Realizar en el estadio lo que es básquet y tenis de mesa, también se va a realizar en el estadio exactamente donde anteriormente se usaba como gimnasio, ¿no? Y lo que es ajedrez se va a realizar en el Coliseo 8 de septiembre, ¿no? Me gustaría también informarles que las aperturas, las inscripciones ya están abiertas para todo el público, ¿no? En general. Nosotros queremos enfatizar el trabajo con los niños de 5 a 12 años, porque queremos prepararlos para, de repente, futuras competencias, ¿no? Sobre todo para las Panamericanas 2019 que ya se vienen, ¿no? Además, informarles que nuestros profesores están calificados por el IPD y que constantemente van a estar siendo capacitados, ¿no? Gracias. Público asistente, invitados a este gran acto. En primer lugar, felicitarle por la labor al alcalde y al consejo en pleno, por sus funcionarios y por esta gran labor que justamente es el deporte. Y ya lo dijo el señor alcalde, el deporte justamente conduce a un lugar positivo. Muy bien, entonces,
Señor alcalde, quisiera preguntarle cuánto están invirtiendo justamente para desarrollar todas estas disciplinas. Por ejemplo, de la meta que estamos ejecutando, se ha destinado un presupuesto cercano a los 20.000 soles, que incluye la compra de los materiales y también incluye el pago de los profesores durante varios meses hasta cumplir con el mínimo que establece el Estado como actividad deportiva. Y de manera aparte un presupuesto para fomentar el deporte como municipalidad, que es ya el fútbol, el vóley y lo que se está ya practicando, el karate y el judo. Y aparte las bellas artes, que es un presupuesto también similar, de 20.000 soles más que estamos invirtiendo para fomentar estas actividades deportivas. ¿Va a durar cada curso, cada taller? ¿Va a ser en conjunto? ¿Y de qué manera es que se va a contribuir tal vez a la seguridad ciudadana, ya que van a tratar de evitar que los jóvenes estén más tiempo en las calles? Queremos comunicar que todas las actividades de la municipalidad destinadas a nuestra adolescencia, a nuestros niños, es gratuito todo, y sobre todo que estas actividades, como ya lo mencioné anteriormente, va a permitir que nuestra juventud tenga un espacio a donde recurrir y desarrollar sus habilidades en las diversas disciplinas que está ofreciendo la municipalidad. Al tenerlos ocupados a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ellos van a tener poco tiempo como para poder estar inmersos en actos indecentes, en actos inmorales, y sobre todo permita pues que se alejen de los malos hábitos. Y si ellos, nuestros niños, nuestros jóvenes, están alejados de esos malos hábitos, entonces la capacidad de delinquir o cometer ciertas faltas se van a reducir, y por ende se va a contribuir a reducir la inseguridad que existe en Casarande. Ese es el objetivo, como ya le dije, esa es la meta principal, de que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan un desarrollo integral y le permita, sobre todo, desarrollar sus habilidades de acuerdo a la disciplina que estamos nosotros brindando a nuestra colectividad. Se habla mucho de cumplir la meta 30. ¿Cuál es el beneficio que tiene la municipalidad en pro del bienestar de los pobladores al cumplir esta meta? ¿Se tiene un incentivo económico? ¿De cuánto es y cómo se piensa distribuir? En otra pregunta, ¿quiénes son los profesores que van a dirigir esta escuela de diversas disciplinas? Manifestó la señorita Bocanegra que son del IPD. Quisiéramos saber quiénes son en realidad. La intervención de nuestro amigo John, hay tres preguntas en cuanto al beneficio, ¿no? Yo voy a responder respecto al beneficio, nuestro gerente o el encargado, respecto a los docentes. El beneficio es incalculable. ¿Ustedes saben lo que significa alejar a los jóvenes de los malos hábitos? El beneficio es para toda la población. No solamente hay que verlo de la parte económica, sino hay que verlo de una solución conjunta e integral, como ya le dije, tratando de dar espacios para que nuestros niños, nuestros adolescentes, se alejen de sus malos hábitos. Entonces, al reducir la inseguridad, al lograr que esos niños desarrollen sus habilidades, ganamos todos como Casagrande, todos como población, no solamente la municipalidad. Si bien es cierto, también hay un beneficio secundario, se puede decir, que las municipalidades que cumplen con estas metas tienen un bono de incentivo. Ese es ya establecido por decreto supremo, y que nosotros estamos trabajando enfocado en esos dos objetivos, tanto el principal, que es darle los espacios a nuestros niños, a nuestros adolescentes, como el espacio el objetivo secundario, que es pues el bono económico. En lo que respecta a una parte de la pregunta, los incentivos que se obtendrían con el cumplimiento de la meta. Es cierto, el plan de incentivos se implementó en nuestro país de parte del gobierno nacional desde el año 2010. A estas alturas, nosotros como Municipalidad de Casagrande, si cumplimos las metas todas hasta fin de año, el presupuesto global asignado para la municipalidad es de 714.000 nuevos soles. Ese presupuesto se asigna en dos partes. Si cumplimos las metas al primer semestre, que para el Estado lo tiene contabilizado al 31 de julio, nos asignan 357.000 nuevos soles, la mitad. Pero ese dinero también tiene una distribución interna de manera porcentual, porque para el primer semestre, Casagrande tiene establecido cumplir cuatro metas.
vinculado con la seguridad ciudadana, vinculado con los residuos sólidos, con la ejecución de inversiones y con un tema relacionado con los discapacitados. Cumpliendo las cuatro metas, recibimos 357 mil soles, pero cada meta tiene un porcentaje, un peso diferente, no es una distribución aritmética de 25% para cada una. El Estado le asigna algunos 30%, otros 20% y algunos hasta 5%. En el caso de las escuelas deportivas, la masificación del deporte, que es lo que se llama la meta para fin de año que estamos ahora ejecutando, esta meta también tiene su porcentaje de ejecución, con lo cual si cumpliríamos, lógicamente nos van entonces a venir un dinero extra dentro de los 357 mil que nos corresponde para fin de año. Ahora bien, la ventaja adicional es que si cumplimos las metas semestrales y anuales de un año y del siguiente año, tenemos la opción de obtener un bono adicional por el cumplimiento de metas, que el año pasado para las municipalidades como Casagrande y que no se pudo percibir, el año pasado estamos contabilizando la meta anual 2014 y la meta semestral el primer semestre de 2015, no se pudo conseguir, Casagrande dejó de percibir aproximadamente 18 millones de soles. Eso es lo que estamos jugando para futuro. Saludo al alcalde y a los integrantes de la mesa directiva, también a los periodistas y al público presente. Quiero saludar y felicitar este proyecto que dejó de serlo para ser una realidad. Contamos ahora con la implementación de algunas disciplinas deportivas que van a fortalecer justamente los espacios de recreación de cada uno de los niños y los jóvenes de nuestro distrito. Realmente reconozco y aplaudo esta medida con la cual todos estamos de acuerdo y naturalmente nuestra institución educativa, el glorioso Colegio Casagrande, también con una población de más de 800 estudiantes, seguramente se va a ver beneficiada en los espacios que nuestros estudiantes crean conveniente. Apoyar entonces en alguna medida también estas iniciativas y trabajar juntos porque la municipalidad es una oportunidad para nosotros, el gobierno local, con el cual debemos trabajar en favor de cada uno de nuestros estudiantes. Muchas gracias por este momento.